what's the key to timing him when he's doing those punches and coming in and out? Es la llave para pegarle entre sus golpes. Presionarlo, ganarle, caminarle hacia la izquierda, tirarle constantes golpes, presionarlo. So a lot of things you gotta do at the same time, but definitely pressuring them and walking them to his left and trying to keep him on the side and keep giving him pressure. Not letting him walk into something like Marquez did. You want to go after him? Es mejor presionar a él o dejarle con los otros golpes como Marquez lo hizo. Marquez no le fue bien cuando caminó para atrás. Yo creo que Marquez le fue bien cuando fue al choque y buscar los golpes. Pero antes de esto estaba perdiendo. He said Marquez wasn't doing that great. He was getting hit a lot, and then he landed that punch. Yeah. Has he been watching both doing interviews, and how does he see them mentally, spiritually, just overall? And what does it make of Thurman just attacking verbally? Has mirado las entrevistas de ellos, y qué piensas de su mentalidad, y qué piensas de Thurman como atacando Manny, le dice que la va a crucificar y la va a poner la corona como el Cristo. ¿Qué piensas de ese tipo de comentario? Sus comentarios son previos a una pelea, cosas invitando para la prensa. Said it's just talk, it's just like to hype the fight up, the stuff for the press, but nothing big. Does Thurman seem prepared for this? Okay, termina. Okay, last thing, can he give us a pyramid of the top 5 Mexican greats of all time? If he feels like adding Canelo in there or Salvador Sanchez, so be it, but his top 5 Mexican football greats, really improving himself. Por último, incluyendo tú mismo, ¿quién son los 5 mejores boxeadores de México de todos los tiempos? Incluyendo usted, Canelo, lo que usted quiera. Es complicado, es una lista que la afición debe hacer. Con esto, inclusive, quienes merecen estar ahí en los primeros lugares. Complicated to say that for the fans.